Bai, orain. Eguerdi on. Eskerrik asko etortzagatik. Eta, bueno, gaur ere, alkarrekin gaude, eta beste itzaldi interesgarri handia batekin. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. En primer lugar, agradeceros la gran acogida que ha tenido esta convocatoria de conferencia. El mérito no es nuestro, es un poco de la temática y desde luego del momento. Eso, el atractivo está claro. Hoy vamos a hablar de democracia y de política en un mundo en transición. Nosotros nos hemos embarcado dentro de un ciclo, lógicamente dejando libertad absoluta de cátedra al ponente, que dirá lo que considere, y nosotros nos hemos embarcado en un ciclo que le denominamos el fin de la democracia entre interrogantes. Y quizás eso tenga una connotación por una parte negativa, en sentido de que parece que estamos al final de las democracias. Hay un estudio de Economist del año pasado que decía que había 24 democracias plenas en el mundo y que parece ser que la tendencia es a menos. Afortunadamente estamos en una de ellas. Pero bueno, eso también tiene una connotación positiva, que es como nos suele gustar en el Club de Roma exponer las cosas, también con esperanza, en el sentido del fin de la democracia, de cuál es el objetivo, de cuál es el propósito. Y el propósito quizás sea el devolver a las personas el protagonismo, ¿no? Como decía el otro día, hace 2400 años, Protágoras, las personas son la medida de las cosas, ¿no? los seres humanos. Entonces, en ese sentido, enmarcamos la conferencia actual. Ya digo, dejando libertad absoluta al ponente. Y no os voy a presentar al doctor Esteban, que es al ponente que hoy tenemos, porque es suficientemente conocido, tiene una larguísima y dilatada experiencia profesional y política. Solo voy a decir dos o tres pinceladas. Doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Deusto, especializado en defensa de minorías y derecho constitucional, colaborador de Naciones Unidas, también con diversas universidades de Estados Unidos, y a nivel de político, como miembro del Partido Nacionalista Vasco, pues ha sido, entre otras muchas cosas, porque ha sido muchas cosas, pues secretario general de EGI, de la Organización Juvenil, miembro de la Asamblea Nacional, también presidente de las Juntas Generales de Vizcaya durante un par de legislaturas, y desde el año 2004, o sea, hace 20 años, ya, pues, tenemos en Madrid, en ese lugar especial, y desde el año 2013 es portavoz del grupo vasco del Partido Nacionalista. Y entonces, bueno, la mecánica que solemos seguir, ya sabéis cómo es. Ahora hacemos la conferencia, solemos dejarle máximo una hora al ponente, que ahí se organiza. Solemos dejar el tema de preguntas para después. Porque bueno, al terminar la conferencia, lo que suelo comentar es la próxima que tenemos prevista, y después habrá gente que no se queda a comer, el resto nos quedamos, les solemos llamar eso grupo de trabajo. Pero ojalá todos los trabajos fuesen así, porque nos quedamos a comer, a cerrar las relaciones entre nosotros, a preparar un poco las preguntas, y luego para que el ponente, una vez que esté comido, bien bebido, intente responder lo que pueda. Entonces, bueno, ya sin más, agradeciendo ya digo, a todos nuestra presencia y sobre todo a Aitor, que en menudo lugar trabaja, además con muchos focos por todas las esquinas, y bueno, le agradecemos enormemente que él ya haya dedicado además a estar con nosotros un rato grande. Entonces, estamos muy agradecidos por ello. Y ya simplemente, pues desde el modesto portavoz del Grupo Vasco del Club de Roma, le cedo la palabra al exceso portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados. Muy amable. Eskerrik asko, darei, entortzea gaitik, eta zezagitxi. Ezberdina, sentipen ezberdinakaz, arlo ezberdinetatik etorriak, hemen batzie, neuri entzuteko, eta benetan eskertzen dut, bai gonbidapena eta bai zuen harrera. Esan behar dut zuen, ez dut dela uste
gauza barriak, zuentzat ezezagunak direnak aipatuko dudazanik, alanda guztiz be, alehen dugunaz, urbilen ikusten dudazan gauzak, esaten edo behintzat, zelan sentitzen dudazanik, ez da. Bueno, yo tengo que agradecerles a todos, por supuesto, la presencia y la invitación que se me hizo, pero no, ya les advierto desde el principio que no voy a ser quien les descubra la auténtica fórmula de la piedra filosofal, ni creo que les vaya a descubrir cosas nuevas, ¿no? Simplemente, bueno, intentaré hilarlas de la manera que las entiendo yo e intentaré también a veces acercarlo a lo concreto en el día a día de la actividad política, sobre todo parlamentaria, también en la relación con el gobierno. Es verdad que ha cambiado la política. No es lo mismo, antes se ha citado, llegué en 2004, recordamos los atentados de los trenes, etcétera, los atentados de Madrid. Bueno, entonces llegué. Y la política era diferente en muchos aspectos. La política, la vida también, ¿no? Y yo diría, ¿por qué ha cambiado? ¿Y en qué situación estamos? Pues aunque sea solo ligeramente, yo creo que hay que citar las causas. El mundo es mucho más pequeño, se ha estrechado, se ha encogido. Y eso se nota en todos los factores. Y las causas que hacen, porque creo que este es uno de los factores principales de que sintamos que la política ha cambiado, es el crecimiento del populismo en el mundo occidental. ¿Y por qué viene? Bueno, yo creo que todo empieza a cambiar desde la caída de los dos bloques, ¿no? Desde la caída de la Unión Soviética, la desaparición de los dos bloques. Progresivamente se va avanzando, se dan diversos pasos, pero no es el tema de la conferencia, en el ámbito de la globalización económica, con fortalecimiento de poderes hasta entonces insospechados. China es el más evidente, ¿no? Pero que además crece por la avaricia occidental, porque desde el mundo occidental siempre estamos pensando en un plano concreto de ganancia cercano, no miramos a largo plazo, y verdaderamente podía ocurrir con China lo que hoy en día o en un futuro próximo va a poder suceder, y es un factor ya todo el oriente asiático, y verdaderamente es el polo tractor de toda la economía mundial. Aparece Internet también con fuerza, pero sobre todo lo que aparece de Internet ya estaba, pero lo que aparece con fuerza son las redes sociales, aunque tengo que decirles que cuando yo llegué al Congreso se nos mandaban las comunicaciones, esto es para poner un poco en contexto, se mandaban las comunicaciones oficiales de convocatorias de comisiones o convocatorias de plenos por fax. De hecho, lo primero que me hicieron es entregarme un fax para que lo pusiera en mi casa. Claro, en mi casa, que vivo en un pueblo con una línea convencional, para que entrara el fax ya costaba. Pero bueno, que eran así las comunicaciones. Entonces, Internet y sobre todo redes sociales. Crisis económica, varias, pero sobre todo 2008, a partir de 2008. Migraciones. Cambio climático, por razones económicas, pero también por otro factor importante, ¿no? Que es que los países autoritarios cada vez cogen más fuerza y son más influyentes en diferentes escenarios a los propios. Lo que ha sucedido en África, ante los ojos, y en Latinoamérica también, pero en África es ya de ocupación, digamos, directa sobre el terreno, ¿no? Ante los ojos de los europeos y de Estados Unidos, ¿no? La entrada primero de China, comprando África, y luego el factor ruso, ¿no? Con proxies y con mercenarios, ¿no? Y estábamos advertidos, y eso se aunque todavía recuerdo, y eso no es hace tanto, que mencioné en una comisión de exteriores a Wagner por primera vez. Ahora es muy conocido, ¿no? Wagner y su líder, como luego fue asesinado, pues mencioné Wagner y nadie sabía de lo que estaba hablando. Y me vino incluso un periodista prestigioso, cuyo nombre no mencionaré, a preguntarme, oye, ¿exactamente eso qué es? ¿Dónde puedo encontrar información? Entonces, bueno, Rusia, China toman posiciones también en Latinoamérica. También en Latinoamérica, se lo digan a Taiwán. Como teniendo embajadores en muchísimos países, ha tenido que ir retirándolos por las presiones chinas, ¿no? Así que, ¿qué trae la globalización económica? Y voy entrando porque ya en el tema. Bueno, que los gobiernos y administraciones realmente lo que les ha ocurrido es que han perdido resortes para solucionar los problemas
diarios de la gente. Muchas veces estamos inermes ante decisiones que vemos que inevitablemente no podemos evitar, ¿no? Que, perdón por la redundancia, multinacionales, grandes grupos financieros, fondos, son los que toman y dejan de tomar muchas veces decisiones y los que ponen los vientos sobre el mar. Y en esos vientos es como hay que intentar navegar y poner las velas, y a veces con, bueno, con posibilidades de irte a pique, ¿no? Así que eso lo percibe el ciudadano, ¿no? O piensa que no me están dando soluciones y debería estar en sus manos. Bueno, a veces no es tan fácil, ¿no? Y lo que está provocando también con esta globalización, y lo vemos en todas las sociedades y también en la nuestra, en menor medida quizás en Europa Occidental, pero también, evidente, en la vasca incluso un poquito menor, pero también, es que la clase media como tal, una clase media fuerte, va desapareciendo, y los extremos cada vez tienen más diferencia entre ellos. Y, digámoslo claro, lo que sostiene a una democracia liberal occidental clásica es la clase media, es tener una clase media fuerte. Y siente peligrar el estatus, no tanto el suyo, pero ve asegurado a un corto plazo, sino el de sus hijos, ¿no? Por tema economía, ve los sueldos como están, la progresión en esa escalera, por méritos propios incluso, que a veces es más difícil, ya te tienes que mover muchas veces por el mundo, no sabiendo si vas a regresar tampoco, ven los movimientos migratorios y no saben exactamente eso, qué efectos va a tener en ellos, en su familia. Y bueno, eso influye para que culpen a los gobiernos, ¿no? Y por lo tanto es fácil que ahí, bueno, pues se pueda sentir en ese magma un cierto impulso favorable a escuchar discursos autoritarios, demagógicos, extremos, ¿no? Que, bueno, dan recetas fáciles, pero que suenan bien. Ves que los de siempre no te están solucionando las cosas y, bueno, esa es una receta fácil, ¿no? Y al final piensan, ¿no? Y pienso que, por ejemplo, el fenómeno Milei ocurrió mucho. Bueno, pero va a recortar esto, ya, pero a mí seguro que lo mío no. No, seguro que lo mío no, porque es que lo mío es muy justo. No, no se va a recortar y, bueno, y se toman decisiones como que a la hora de tu voto, a la hora de decisiones políticas, de quién está gobernando, como si no importara nada, como si da igual, lo cual también lleva al fenómeno abstencionista. Y sin embargo, no es así. Y lo estamos viendo en Estados Unidos, ese, bueno, a mí no me va a afectar, o bueno, bah, mira, no es para tanto, sí, bah, se pasa, pero bah, en el fondo, si aquí todo funciona igual, no va a haber cambios, ¿no? Y lo estamos viendo en la UE también, ¿no? No voy a citar países, pero creo que está claro. Y hemos tenido el COVID, y el COVID todos decíamos que íbamos a salir más fuertes, y una sociedad más solidaria, no, hemos salido más individualistas, digámoslo claro, es una sociedad más individualista, es una sociedad que cada vez, esto viene de antes y lo entiendo, cada vez reclama más derechos, pero al mismo tiempo no pone el acento en las responsabilidades, ¿no? Y además esos derechos, diría que cada vez son no derechos colectivos o mejoras sociales, digamos, en general, sino mis derechos, lo que me falta a mí, concretamente lo que me aprietan el zapato, luego volveré sobre esto, ¿no? Y esto permea la política. Se nota, y se nota el nerviosismo también de algunos. ¿Y cuál es el gran disruptor, en mi opinión, ya que lo complica todo? Las redes sociales, sin duda. Mi trabajo debería ser, yo al menos la política la entiendo así, evidentemente que tengo que hacer discursos, y evidentemente que tengo que posicionarme y debo marcar pues, una línea ideológica que sirva, bueno, para la gente más cercana a ti y también para la que no es cercana, pero bueno, para que por lo menos sepa hacia dónde quieres ir, cuál es esa línea, ¿no? Pero mi trabajo principal debería ser llegar a acuerdos. En eso consiste la política. Yo presento un programa, pero ya sé que no voy a conseguirlo al 100%. Bueno, voy a tener que pactar, voy a tener que arreglarlo. La sociedad no es homogénea, afortunadamente. Eso debería ser mi trabajo y lo que empleara pues todo mi tiempo, la mayoría de mi tiempo. Sin embargo, yo tengo que confesarles que el tiempo de atención a los medios de comunicación me lleva, bueno, es demasiado. Me hace que a veces piense si no hay un real desequilibrio entre los que nos dedicamos a la política en cuanto a la atención a los medios.
y dejando para mañana otras cosas. Procuro que no sea así y desde luego los ministros y ministras del gobierno me dicen que soy muy pesado y muy insistente, porque creo que es parte de mi trabajo. No crean que esto del trabajo parlamentario es ir allí, calentar el escaño y de vez en cuando salir a la tril a echar un discurso. No, no. Es trabajar tu programa y eso exige hacer relaciones, convencer al gobierno, ver dónde se ha atascado un problema que tiene un ayuntamiento o que tiene el gobierno vasco o que tiene quien sea o que tiene alguien, unos vecinos o un colectivo, y intentar desbloquearlo, ¿no? Les voy a contar una anécdota por ir avanzando en otros temas. Dos. Una, el pasillo de entrada al Congreso es muy... A ver, yo creo que evidencia el cambio de los tiempos. Cuando uno va a entrar al hemiciclo, hay un pasillo que seguramente han visto todos en la televisión. Bueno, está atestado de periodistas. Es imposible pasar sin que te paren, te interpelen y muchas veces te hagan una pregunta que no sabes ni de qué te están preguntando, porque la ha hecho una persona hace 15 minutos, hace 20 minutos, te la cuentan a su manera, muchas veces buscando provocar una reacción. Tienes que improvisar porque ni sabes exactamente en qué contexto se ha dicho, cómo se ha dicho, ni las consecuencias que puede tener, y tienes que decir algo. Y hay que tener la sangre muy fría para decir: lo siento, no voy a hacer declaración, porque además te miran muy mal. No ese día, sino a los días siguientes. Pero no te puedes escapar si pasas por ahí. Eso se instauró al principio de la democracia. No pasaba nada. Los ritmos eran diferentes. Es que no había ni fax. Los ritmos eran diferentes. Podías estar con los periodistas, no te agobiaban, porque en ese mismo momento necesitaban una reacción. Porque, recuerden, las entrevistas políticas se hacen a las 8, 8 y media de la mañana en todas las radios. Entonces, no, a las 9, que están ellos allí, bueno, no pasaba nada. Pero ahora es diferente. Es que ahora, antes no podías, seguramente no provocarías ningún caos, lo tenías ya muy pensado lo que ibas a decir. Ahora puedes provocar una reacción en cadena de consecuencias que ni tu adversario político ni tú queríais. Pero es posible que suceda. Así que, bueno, y no les digo, cada vez están ocupando más espacio allí. No es que tengan nada contra los periodistas, en la familia también tengo periodistas, pero, sinceramente, claro, esas dinámicas que llevamos desde la transición, pues ahora resultan dificultosas en la política diaria, ¿no? Y unido a esto, la otra anécdota que les iba a contar. Cuando yo llego al Congreso, en 2004, nuestro grupo parlamentario, y la mayoría igual, no tenía gente que se encargara de prensa. No tenía jefe de prensa. Bueno, pues Iñaki Radagasti, o el otro parlamentario de turno que había hablado, bueno, ya más o menos le contaba un periodista y tal. Bueno, esto, la primera jefe de prensa que tuvimos fue en 2008. Quiero decir, no hace tanto tiempo estamos funcionando sin jefes de prensa. El mundo ha cambiado y la política ha cambiado impresionantemente. Hoy, para mí, ¿cuál es la definición de hoy? Es deprisa, deprisa, y un poquito, creo que está también en la sociedad y también en la política, necesariamente, porque la política y mi sociedad están absolutamente entrelazadas. Es, lo quiero aquí y lo quiero ahora. Ya. Tiene que pasar ya. Esto tiene efectos en el comportamiento político. Acuérdense de Iglesias, por ejemplo, ¿no? A saltar el cielo. Era saltar el cielo. Yo le dije un día, oye, esto se hace de nube en nube. Un poquito de calma. Pero es que no solo él, Rivera. Rivera, que estaba en una posición pues magnífica para ver... Desde luego, para haber formado parte de un gobierno y tal, si hubiera jugado bien sus cartas, pero creía que estaba pagado, ya lo siento. Pero le hicieron creer que era el amo del futbolín y se precipitó, porque tenía que ser aquí y ahora, ser presidente, ¿no? Y yo también hoy en día, no sé, antes me ha preguntado un poquito los periodistas por algunas propuestas que se han hecho y tal, pues también le veo a Feijóo y al Partido Popular también un poquito con el aquí y ahora. Porque ya no se va, en muchos casos, es mi sensación, de las últimas legislaturas, ya no se va a hacer política. Y bueno, aquí voy a estar, es un tiempo... No, se va a tener el poder.
a obtener el poder. Cuanto antes, eso aquello de, bueno, mira, ha pasado esto en la legislatura, venga, en la siguiente elección ya iremos mejor, bueno, hay 4 años, ¿no? Entonces se ha acabado, yo he tenido legislaturas de 6 meses, porque es que en realidad llevo desde la octava, y esta es la decimoquinta. En realidad hubieran sido 5, me parece, ¿no? Las que tenían que haber pasado, y han sido 8, ¿no? Entonces, bueno, eso da la medida, es aquí, ahora, tengo que, entonces, no voy a hacer política, no voy a madurar, no voy a intentar convencer a la gente, incluso a veces haciendo gestos generosos también, pero para que se te vea tu nivel de estadista, de capacidad, de generar, administrar, gobernar, de crear pactos, no es poder aquí y ahora, hay que tumbar las cosas, hay que, y esto, a ver, no lo personaliza nadie, es que lo generalizo en la política en los últimos tiempos, ¿no? Y claro, nos encontramos con los medios. Los medios son cientos, miles. Es que se ha multiplicado, bueno, tremendamente. Y necesitan interacción inmediata. Ya no es el noticiario de las 2 o el... No, no, es a todas horas. Y yo tengo que ser el primero que lo saque digitalmente o de otra manera. Y luego los pseudomedios, ¿no? Los pseudomedios, bueno, hay tensión, claro, entre los medios para adelantarse ellos. Y todos quieren, además, la exclusiva. Y quieren, no puedes ir, dices, bueno, pues esto ya lo he dicho en X, Radio Nacional. No, no, no. Tienes que ir a la SER, tienes que ir a la otra, tienes que ir a la otra, porque todo el mundo quiere su corte, aunque sea para decir lo mismo. Y luego los pseudomedios, ¿a qué iba? Estos medios digitales absolutamente ideologizados, que no contrastan, que van a lo que van, porque van a provocar, bien, ya saben los líos que se montan en las ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados, muchas veces faltando, provocando a los diputados, que incluso se han enfadado con sus compañeros, bueno, compañeros de prensa, yo es que a esta gente no la categorizo como periodistas realmente, ¿no? Provocando o persiguiéndote, en lo personal. O sea, salir a la calle fuera del Congreso, hay que pensar a qué hora sales y por dónde sales. Porque es que te viene fulano o mengano de estos medios con un micrófono y una cámara, provocándote, insultando y exigiendo que le hagas declaraciones en ese momento sobre una pregunta que... Y dices, oye, ahora no quiero hacer declaraciones, muchas gracias. O sea, y en ese sentido, soy un ciudadano normal, como todos los demás. O sea, no me puedes perseguir por la calle. Me han perseguido hasta saliendo de una farmacia. Tenía un trancazo de campeonato, fue una farmacia. Y bueno, esto no es nada agradable, ni tampoco es periodístico, pero sucede, y sucede, y luego voy a hablar de vocaciones políticas, etc. Sucede, y esto tiene también importancia en todo eso, ¿no? Bueno, total, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues que de cada semana tienes Bofán. La semana tú no es ofana. Así que vamos a hacer un repaso un poquito de agosto y septiembre. ¿Cuál han sido los hit parade? ¿Cuál ha sido el hit parade, ¿no? ¿Qué ha sido cada semana prácticamente? Pues primero era la amnistía. No sé si se acuerdan que todavía ese tema está por ahí. Luego fue Venezuela, ¿no? Desapareció. Luego era vivienda. Desaparece. Luego era la inmigración. Acuérdense de Canarias. Canarias sigue teniendo el mismo problema, ¿eh? Y aquí también tenemos un problema. Pero Canarias tiene un problemón de campeonato. No, sigue sin solucionarse, pero ha desaparecido ya también de los medios. Luego fue Ábalos. Ábalos ya, bueno, ahora empezaba a resucitar un poquito, pero Ábalos. Luego el tema de los presos de ETA, la directiva europea, etcétera, etcétera. Luego ha sido Rejón. Rejón también ya ha desaparecido del mapa. Ahora es la DAN. Pero dentro de poco ya verán otra vez que vuelve Ábalos con, ¿no? Ya ha empezado otra vez el... Entonces esto va por semanas y uno dice... Y el solucionar esos problemas, y el ponernos a ello, que se maduren, que se puedan discutir en un tema un poquito frío, no, si es que son objeto de la media, de la prensa, no digo que nunca ha pasado, claro que ha pasado con algunos temas, pero hemos llegado a unos niveles que para mí son absolutamente exagerados. Porque lo que preocupa verdaderamente en política hoy en día es... la imagen de mañana por la mañana. La imagen de mañana por la mañana. A ver, les voy a poner ejemplos cercanos. Sumar. Por ejemplo, esta semana,
¿no? Ya saben, el tema del impuesto, los impuestos, tal, la norma que se iba a aprobar, dice que llegaba a un acuerdo con el gobierno, ¿no? Y estaba, por ejemplo, otro tema de las, mutuas sanitarias, etcétera, MICUT, y otros temas más. Sacan la noticia sabiendo que no va a salir. Es más, sabiendo que el PSOE va a votar en contra. Porque se lo votó en contra. Pero lo sabían. Como lo sabíamos los demás. Pero bueno, se deja la noticia. ¿Por qué? Porque a su madre lo que le preocupa es la imagen. Cubrirse. Y luego ya la gente no se acuerda si eso ha entrado o no ha entrado, ha dejado de entrar. El PSOE, lógicamente, pues hace bien. Yo hubiera hecho lo mismo. Estando en su posición, se calla. Y no dice nada. Y deja creer una cosa o la otra. Pero ¿qué es lo que interesa? Lo que interesa es el PAC. Impacto del minuto. Si no, eso es verdad o no es verdad, ya no sigamos, ¿no? Bueno, Podemos también, y bueno, pero Bildu, RC, ahora con el tema del impuesto energético. Sabían que no podía salir, sabían que había que no había una mayoría para sacarlo, pero hay que sacar como, al final parece que hemos impuesto, bueno, ya veremos qué es lo que pasa, pero es imagen. Yo he visto, a un líder, al jefe, de un partido político. Esto eran tiempos del gobierno del PP. Habíamos llegado a un acuerdo complicado, pero había que solucionar una situación con el PP, ellos, nosotros, podía sacar una mayoría. Pero llegó a la mañana, no se había dirigido nunca a mí, nunca. Nunca, porque aquí también hay clases, ¿eh? En el Congreso, si quieren, luego hablamos después de comer, que ya uno va más. Pero. Y se me acerca, Aitor, ¿qué vais a hacer en esto? Digo, ¿qué voy a hacer? Es un compromiso, pues lo cumpliré. Sí, pero ¿has visto la noticia? Digo, sí, pero, tío, a ver, el problemón hay que solucionarlo y tal. Digo, ¿qué vas a hacer tú? Y dices, no, ya no. Pero sí, me habías dicho que, no, yo no voy a votar. Pues no votó y no salió. Pero esto lo he visto hacer en el último segundo, porque los titulares de ese día, los siguientes nombres hablamos después de comer. Así que hacer política como debería entenderse, que es llegar a acuerdos y progresar y solucionar temas, no tiene ya tanto valor. Lo que importa es el relato. Lo que importa es el relato. Y el relato además es complicado de hacer. Bien, otro ejemplo, me estoy desviando, espero no, que llevo media hora, a ver si, yo creo que voy a acabar. Pero es que me viene una cosa ahora a la cabeza. El tema de los pasos a nivel de Zorroza, ¿no? Bueno, el gobierno aprueba tal. Claro, la gente dice, bueno, también esto, para cuando lo vea y tal, pues evidentemente pasa mucho tiempo. Pero ese tema, ¿cómo empezó? Es que lo puedo contar de primera mano, por eso lo menciono. Es que quien estuvo empujando ahí, obligando al ministro y al gobierno a firmar un protocolo y luego un convenio que Bilbao me pedía que como grupo político hiciéramos fuerza y tal y cual, fui. Yo lo viví de primera, a primera vista, de primera mano. Y empezamos, firmamos ese protocolo, en su momento salió, y se conoce, pueden ir a la hemeroteca, pero ya nadie se acuerda de eso. Porque las cosas tienen un tiempo, hay algunas más complicadas que otras, y algunos ministerios que son como dinosaurios moviéndose, pero bueno, van avanzando. Pero claro, eso no es un relato. Tú le puedes explicar a la gente, pero la gente, ¿de qué me estás hablando? ¿De cuándo? Es el momento, ¿no? Bueno, pero a lo que iba, importa el relato. ¿Y el relato qué es? Es una lectura rápida en el consumo de la información. Lectura rápida. La gente lee los titulares ya. Aquello de venir, por ejemplo, a la Bilba y me coge los periódicos y no. Es los titulares. Y además los titulares de medios muy variados. Que sean variopintos está muy bien. Que sean tendenciosos constantemente, eso no creo que esté bien, ¿no? Y entonces, claro, esa lectura rápida es la que también tenemos pues, en Twitter, ¿no? En las redes sociales. Y en esas redes, ¿qué es lo que son? Vocablos gruesos. Y al final esos vocablos gruesos pasan a la política, porque va a ser más efectivo. Si yo hago un corte con un vídeo de esta manera, es el lenguaje de Twitter. Me va a funcionar mucho más. Además, solo van a oír los titulares. Va a ser este corte. Pero claro, estará muy bien para transmitir el lenguaje a las redes, pero al final, ¿qué es lo que se consigue? Solo se generan exageraciones, además hay insultos, ¿eh? Pero exageraciones y manipulación conscientemente acerca del estado de una cuestión
y, por lo tanto, ¿qué es lo que produce a la ciudadanía? Un alejamiento de lo que es la realidad. En realidad estás transmitiendo una imagen diferente a la que es realmente sobre ese problema. Y eso yo creo que provoca un daño evidente a la ciudadanía. Y luego otra de las, muy también de redes, pero ¿qué ha pasado a la política? De verdad, en esto, bueno, empezó Podemos, pero quien rompió la pana y abrió la veda fue Vox. Olona, de manera especial, ¿no? Es desdibujar grotescamente al adversario, mentir e insultar. Y eso es que lo veo en todas las semanas. Sí. Y créanme que es absolutamente desagradable. Absolutamente desagradable. Tener que oír insultos o descalificaciones que no vienen a cuento en la tribuna. Y ya saben de lo que les estoy hablando. Así que yo creo que, hombre, todos tenemos que hablar de un asunto sobre la visión personal. Pero tenemos que hablar también desde una objetividad. Lo subjetivo de nuestra opinión, pero la objetividad de los datos. Y no se hace así. Si hace falta, se manipula. Se manipula. No tengan ninguna duda. Pasa una y otra vez. Y claro, ahora la importancia de los jefes de prensa, que antes no existía, como les he dicho, pues en algunos casos es mayúscula. Es mayúscula. Y como el representante político no tenga la cabeza bastante amueblada y sepa distinguir hasta dónde puede llegar la propaganda o el momento o la oportunidad, pues bueno, hay gente que lo único que busca es el impacto mediático al día siguiente, ¿no? Y los jefes de prensa, pues es verdad, hoy en día tienen una importancia grande. Y luego cada uno va a su rollo. Otro ejemplo práctico de esta semana. Cada uno va a su rollo en el Parlamento, y es que, de verdad, me parece, hay situaciones alucinantes. Esta semana se estaba hablando sobre el canal de Navarra, ¿no? Bueno, pues salió una representante catalana y se puso a hablar del canal de Urgell. Muy bien, pero es que lo que estábamos hablando era sobre el canal de Navarra, ¿no? Sayas también, por parte del PP, que había sido de UPN, del trasfugo de UPN al PP. Se estaba hablando de la transferencia de tráfico a Navarra, pues se dedicó a hablar de Aldama y sus declaraciones. Y no les paran, porque claro, hay un punto en el reglamento que es a la cuestión. Me da igual, aunque fuera uno de nuestras diputadas o diputados, a la cuestión. Nosotros intentamos ceñirnos en los debates también con pared del presidente del gobierno para hablar de la crisis, de no sé qué. Acabas hablando ahí de todo, hombre, todo. A ver, hay una medida, ¿no? Puede ser un poquito flexible. Es que se hace con un descaro. ¿Y cuál es el problema? El problema ya lo arrastramos de la legislatura pasada, desde la presidencia de, pues, amiga mía, pero lo tengo que decir, de Batet. Oye, es que Vox va a salir protestando y va a parecer como que les cortamos y tal. Pues no, vamos a dejar. Y claro, vamos a dejar. Al final, la van cogiendo unos y otros. Y llegamos a situaciones, para mí, inaceptables en cuanto a un debate educado y parlamentario. Vale, entonces, ¿hay margen para generar confianza en una sociedad como la actual y en la política como hoy? Pues mire, están estos aparatos que antes me han sonado, ¿no? Los móviles, ¿no? Que hacen vídeos y que graban. Y que pueden grabar reuniones discretas también. O que, claro, lo que ahora digo, no sé si hay streaming, pues si no hay streaming, pues se pondrá en la red. Y entonces en Antananarivo, pues me van a escuchar también. Y hay, de verdad, ahora yo creo que ya la gente empieza a darse cuenta, pero conocerán casos de que la gente cree que está en Sydney, que puede hablar con absoluta tranquilidad, pero es que te están oyendo aquí. Entonces es como si estuvieras, me da igual, estás en Madrid, en Cádiz, en Sydney o en Londres, es que al final es el día a día, estás aquí. Yo les voy a decir, o sea, hoy yo soy, a ver, creo que es, no sé si soy buen parlamentario o no, pero sí tengo una cosa clara, cuando digo las cosas me las creo, porque si no, no podría transmitir nada. Y puedo estar equivocado en lo que diga, desde luego, pero por lo menos me lo creo. Y si hay algo que, me callo, o no me interesa nada, me callo. Pero, esto se está transmitiendo ahora, ¿no? Y luego me dicen, bueno, pero luego las preguntas, hombre, ya estamos un poquito de confianza, vamos a coger.
pues lo siento, pero será un poquito de confianza que me pueda afectar un poquito la comida, pero no, tampoco puede ser. Tampoco puede ser, porque ya sé que ustedes, ninguno de ustedes me va a grabar, pero podría haber alguien que sí. Y hay cosas que desde la responsabilidad política creo que tenemos que cuidar. Y hay cosas que igual dirías y que son verdad, ¿no? Sin que estés engañando, pero que, bueno, todo el mundo creo que se dedica a esto debería tener una cierta responsabilidad y una cierta prudencia. Y lo malo de este mundo, que tiene unas virtudes impresionantes también, ¿eh? Lo del móvil, pero lo malo es que también pone muchas pegas a la hora de poder generar confianzas y hacer política. Otro fenómeno, el de los periodistas opinadores, porque es que ya hemos pasado del periodista, pero el periodista que opina, me quedas junto. Hay algunos que incluso son militantes. A ver, yo entiendo que los periodistas puedan opinar, pero hombre, no que al final se convierta más. Yo he visto dar noticias, he oído también dar noticias que son más bien el relato y la percepción del periodista y no los datos, ¿no? Y en informativos incluso. Un informativo, oye, da los datos. Tu opinión, pues si alguien quiere ya te la preguntará, ¿no? Evidentemente hay tertulias. Claro, lo que pasa es que las tertulias, ¿qué son? ¿Información o desinformación? Bueno, me dirán, depende, sí, efectivamente, pero lo cierto es que muchas veces forman parte del informativo. Forman parte del informativo. Y por lo tanto se les da veracidad. Y luego, a ver, todos los temas que tratan los tertulianos son temas variados. Son temas variados que les pasan por la mañana. Oye, hoy vamos a hablar de esto. Y bueno, igual alguien se considera capacitado, pero saber algo con profundidad, porque a veces se hace cátedras de afirmaciones terribles, de sanidad, de educación, yo qué sé, de geoestrategia, de industria, de política militar, de... aquí da lo mismo, puedes estar hablando de protección social y al minuto se puede estar hablando de la estrategia de la OTAN. Con los mismos tertulianos y ya, pues sí, barniz tendrán, pero... Y seguro que uno de los temas igual saben, y mucho más que algunos políticos, pero de otros igual ni siquiera de lo que ha habido dentro, ¿no? Y cómo se ha movido. Entonces, ya nos hemos... Las tertulias se han convertido en una especie de informativos. Y además, es que no es que haya una o dos con personas de prestigio. Yo, a ver, hay algunos periodistas y algunos también profesores que intervienen en las tertulias a los que respeto mucho, y podría citar unos cuantos nombres, pero en general me parece que tal y como está ahora el tema, esto complica las cosas, ¿no? Y los partidos también con este nuevo, con las redes sociales y con, bueno, con esta nueva sociedad digital, existe un fenómeno que antes no existía, y es la facilidad para crear un partido político. Alvise, un ejemplo, para no tener que, bueno, que extenderme explicando esto, ¿no? Pero qué difícil era en los años 80 crear un nuevo partido político, o incluso resucitar alguno, unos cuantos ya se fueron al garete, ¿no? Ahora, bueno, a través de las plataformas digitales, pim, pum, ¿no? O aprovechas bien el momento, sabes leer el momento, conocemos unos cuantos, ¿no? Unos cuantos... igual, el propio fenómeno Ciudadanos, que evidentemente también estaba alimentado económicamente desde algunos ámbitos, pero el fenómeno de Podemos, ¿no? El fenómeno Iglesias, de elegir el momento, elegir el mensaje, uno. Y medias, ¿no? Redes sociales. Y ahí, bueno, la prueba está, yo creo que la última está visto, es Alvise, ¿no? Pero... lo que encontramos con todo esto también es que no hay una cierta estabilidad en el sistema. Que aparezcan y desaparezcan partidos es lógico, pero que lo hagan de manera tan rápida genera cierta inestabilidad. ¿Y entonces esto qué provoca? Pues que los grandes partidos en el Estado español no asumen lo que hay y siguen funcionando en un sistema bipartidista imperfecto. Y muchas veces las estrategias, las apuestas, no sirven para el momento actual. Y los pequeños... pues los pequeños, como han visto su oportunidad, los pequeños nuevos, quiero decir, como han visto su oportunidad, no saben limitarse a acuerdos. Creen que es el momento y ahora o nada. Incluso
la mayoría de ellos no han tenido responsabilidades reales de gobernar. De gobernar, quiero decir, una hacienda, unas responsabilidades de un gobierno amplio, etcétera, etcétera, ¿no? Y si han tenido, pues quizás sus líderes no, se han mantenido al margen y por lo tanto, aquí no pasa nada. Tú pide y todo es posible. Y no todo es posible, no todo es posible. ¿Y la sociedad? Pues la sociedad, tenemos una nueva generación, ¿no? En la que vemos que lo que hay es un voto líquido. Nadie tiene el voto asegurado. Nadie, nadie. Ni los partidos más, con más años, más tradicionales. Absolutamente nadie. Porque el relato pasado, además, y la trayectoria de cada uno, tampoco importa mucho a las nuevas generaciones. Cuando hablo de nuevas generaciones, estoy hablando de gente de 20 años, ¿eh? Estoy hablando de 40, 30. Sí, a partir de los 50 quizás es un poquito diferente. Pero es una nueva sociedad a la que hay que dar respuesta de otra manera, ¿no? El relato pasado no importa, ¿no? Porque además hay la sensación en la sociedad de que las cosas que tenemos, que nos parecen normales, bueno, desde la libertad de expresión hasta las ayudas sociales que pueda haber, o el transporte que tenemos, me da igual, pues que es algo garantizado, o el propio euskera, ¿no? Y la vitalidad o la continuidad que pueda tener nuestra lengua, etcétera, bueno, es algo, está ahí, se está haciendo, está garantizado, no pasa nada, ¿no? Parece que es lo normal, ¿no? Parece que no está nada en riesgo, y sin embargo, yo sí creo que las cosas pueden tener un riesgo. Todo puede aparecer y desaparecer, absolutamente todo. Y yo creo que la democracia liberal está en riesgo. Y creo en ella. Y creo en el pluripartidismo, porque además creo que es la que da libertad a las personas individualmente, defensa en lo colectivo y sobre todo una vía a que económicamente, socialmente, todo el mundo progrese. La democracia yo creo que está en riesgo. También nuestro nivel de bienestar. Me parece como aquí toda la economía aguanta todo. Bueno, no sé qué pasa. ¿Y si hay un ataque a Taiwán en el estrecho por parte de China? ¿Qué pasa con los chips taiwaneses? ¿Qué pasa con la industria europea? Entonces, pues todavía no estamos preparados para eso. No, nos hemos dedicado a sacar pasta haciendo que los chinos fabricaran barato, pero aquí todavía se siguen sin hacer los deberes. Incluso con los fondos que se han dado. Que a veces los fondos se han utilizado para cosas que, en fin, o no se han utilizado, simplemente. Y se van a tener que devolver por falta de agilidad. Pero lo cierto es que Europa, no está hablando de España solo, en general, Europa ahí tiene un deber y tiene unos deberes que hacer. Y yo creo que desde la política, sinceramente, en general, no digo que todo el mundo, pero evidentemente, claro que no, pero en general no se toma muy en serio que exista este riesgo, ¿no? Y la gente está firme en los derechos, me parece bien, pero no tanto en los sacrificios, ¿no? Lo que me preocupa es que muchas veces son los derechos colectivos los que, bueno, no importan tanto. Los derechos personales, sí, es la farola de abajo, los cubos de la basura de enfrente de casa, o el acceso a lo que me aprieta, o lo que en mi vida personal necesito en cuanto a que la administración cambie esto o cambie lo otro. Es lo que me aprieta en el zapato, ¿no? Y eso en una sociedad que además, yo creo que en las nuevas generaciones presume de valores, y creo que los tiene. Creo que los tiene. Pero a veces pienso que muchas personas también viven esos valores con contradicciones en el día a día, ¿no? Si quieren, luego hablamos hasta de ejemplos, pero entonces, en consecuencia, desde la política no se habla claro, porque el voto es muy líquido, porque lo que importa es mañana por la mañana, mi derecho concreto. No, en general, no me hables de que va la libertad de no sé qué, o vamos a mejorar, etc. A mí lo que me preocupa. Entonces la gente, desde la política, anda con mucho tiento, ¿no? Porque no se quieren dar malas noticias. Y a veces, yo no digo que dar malas noticias, que anunciar a la gente, hay un problema aquí, esto no va a ser fácil. Se necesita pedagogía, se necesita explicaciones, pero claro, ¿hay tiempo para darlas? No, porque es todo inmediato, y la reacción es inmediata. La gente se queda con los titulares. ¿Cómo explicas algo en un titular?
difícil explicar un problema que efectivamente está así, que, pero decir, somos conscientes. Lo único que le preocupa a la gente por la, esa inmediatez es, vale, ¿cómo lo vas a arreglar? Ya, ya, aquí y ahora. No es, mira, hay un problema, nosotros creo que lo vamos a enfocar aquí, pero habrá que ver, habrá que llegar a estos consensos, habrá que... Y en eso creo que también ha cambiado la política. Sin embargo, insisto, yo creo que nuestro modo de vida, nuestros valores de Europa penden de un hilo. Me preocupa lo que pase dentro de Europa. Europa ya es política interior, no, no, es política interna, es, no, no es política exterior. Y me preocupa con el paso que pueda dar Estados Unidos, lo envalentonados que se puedan creer Rusia, China, con todo el posicionamiento que tiene Latinoamérica en África, ¿qué es lo que va a hacer Europa? Y Europa debería unirse más. Y sin embargo, bueno, en vez de esas fuerzas centrípetas, lo que veo es que los estados siguen pensando que todavía son ellos los que pueden, primero, por una inercia de, oye, yo no quiero ceder en lo que soy, y luego, porque, bueno, mira, yo me aseguro y tomo una medida concreta que me va a aliviar para las próximas elecciones. Ahora, rompo el consenso europeo, va a ser negativo, no importa, es medida. Y ahí vamos a tener una tensión que si no la resolvemos, Europa se va a quedar convertida en nada. Pero no es convertida en nada a la hora de tomar decisiones, porque ya es que no somos relevantes, no nos ponemos de acuerdo en los grandes temas internacionales. No, no, el problema puede ser que económicamente y por lo tanto socialmente en nuestro bienestar, al ser irrelevantes, vayamos bajando, bajando y bajando. Y no sé si de esto la gente es muy consciente. Por cierto, hablando de canales, antes se me olvidó decirlo, los canales, las cosas que se dicen en los canales y las redes sociales, los peligros y el uso que hacen los extremos de las redes sociales. Es que ya el problema es que las redes sociales mayoritarias, no es que haya muchos canales, es que las redes sociales mayoritarias la puede comprar un millonario y poner el algoritmo que le dé la gana para provocar unos resultados políticos que le dé la gana. No sea que Rusia te viene y te hackea los sistemas, que también, no, no, ya es que un millonario puede permitirse hacer eso. O cortar el sistema de comunicaciones del ejército ucraniano, como hizo en su momento, ¿no? Lo dio y lo quitó. Todo porque a él se le ocurrió, porque él, bueno, es un gran estratega, pero nadie le ha votado, nadie le ha elegido. Una cosa que sí quería decir antes de acabar, la escuela. Todo esto yo creo que tiene que ver, hay que hablar en la escuela, en los colegios de todo esto, ¿no? Hemos dicho, tenemos claro, que los jóvenes no se informan por los canales habituales. Hay algunos que a mí me resultan hasta desconocidos de esos canales, evidentemente. Yo creo que hay que integrar en la escuela el aprender a discernir, el espíritu crítico, pero con ejemplos prácticos, con internet, con las redes, con los canales, comparar, para que cada uno luego pueda tomar la decisión que crea, pero para que no con el primer tweet que le llegue o el primer WhatsApp que le llegue diga, ay, esto es la verdad, y lo retuiteo. Y creo que solo, porque ya es el día a día de nuestra sociedad, y creo que eso debería formar parte del currículo educativo de nuestros jóvenes. Si queremos tener una sociedad sana y una sociedad que verdaderamente aprecie la libertad, la verdad, bueno, la confrontación de ideas, pero de una manera democrática, yo creo que es imprescindible. Y es imprescindible también la política. Y necesitamos política, yo quiero, lo he hecho otras veces también en otros foros, pero quiero reivindicar la política. Quiero reivindicar la política, ya sé que está muy denostada, pero... Y me preocupa porque... ¿Quién va a animarse a incorporarse a la política? ¿No? ¿Podemos atraer a gente de prestigio? Muchas veces es fácil decirlo, pero cuando vas a hacer un gobierno, o cuando vas a hacer un equipo, o de los partidos, etcétera, también, si quieres coger a gente prestigiosa que tiene una carrera, que tiene un nombre, que tiene, bueno, unos emolumentos respetables, que, bueno, hay algunos valientes y también tengo nombres. Y hombres y mujeres que dan el paso hoy en día. Pero es muy difícil, los noes son abundantes en todos los partidos. ¿Quién da el paso? ¿Quién da el paso? Porque lo que te vas a encontrar es con el desprestigio en lo que te vas a dedicar. Ah,
se dedica a la política. Este, ya sabemos para qué está, ¿no? Vas a estar exposición constante al escrutinio más íntimo que te puedas imaginar. Despiadado. Despiadado, además. Bueno, desde tus bienes, pero no los tuyos, los tus familiares. Tus familiares van a tener límites también a la hora de moverse, a la hora, por ejemplo, de abrir una cuenta corriente. Es lo más nimio, ¿no? Pues te van a preguntar, ¿te dedicas a la política o qué? Y te lo van a decir ahí, en la ventanilla, delante de todo el mundo. ¿Por qué? Pues bueno, porque ellos tienen una marca y están obligados a... Pero no solo eso, ¿no? ¿No? Sino que, claro, tu familia quizás puede tener quizás acceso, porque además es buena esa persona, puede acceder a un puesto de trabajo interesante, etcétera, etcétera, pero, concho, desde la responsabilidad que estás tú, pues igual la gente puede interpretar, oye, es que tu familia está aquí, claro, es que este ha ido porque el otro le ha... Esto es así, cuando muchas veces, y les puedo citar casos de diversos partidos políticos, no ha sido así, pero te expones a eso, ¿no? La prensa, compañeros, compañeros de la prensa, te va a machacar, evidentemente. Vais a tener días buenos, en los que sales a hombros, pero vas a tener días malos, muy malos también. Y los viandantes también, van a estar escuchándote. Vengan a comer conmigo. Yo me di cuenta la primera vez de que me empezaban a conocer en Huesca. Es que no me olvidaré. Entré en un restaurante y todo el mundo me empezó a mirar, me imagino. O sea, alguno de los primeros discursos de portavoz de... No solo te miran, te sacan fotos. O sea, quiero decir, no me puedo rascar la oreja. Bueno, yo sí, pero porque soy así. Pero porque, digo, bueno, al final es que van a sacar la foto como quieran, entonces tampoco me voy a romper la cabeza. Pero es así. O sea, es que ahora todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo. Y todo el mundo te conoce, ¿no? Voy acabando. El sueldo. No, los políticos, tal. Yo siempre he dicho, si alguien se dedica a la política, va a vivir bien, pero no se va a hacer rico nunca, si es honrado. Si alguien se hace rico dedicándose solo a la política, sospechas. Sospechas. Vivirás bien, pero no te vas a hacer rico. Con lo cual, eso lo tienes que tener claro. Pero claro, cuando le dices a la gente que, oye, vas a venir, te van a poner a caldo, en la escuela tus hijos le van a decir, tu padre es un político, tu padre es un chorizo y tal, y vas a venir y ganas 8 veces menos, 10 veces menos, que hay casos, ¿eh? Pues dices, mira, es que aunque tú incluso tengas vocación, la familia te puede decir, pues igual no, ¿verdad? Es complicado. La escuela, la presión sobre los hijos, etc. Bueno, todo eso hay. Y necesitamos prestigiar la política. Primero desde la actitud de los propios políticos, evidentemente, pero también desde los medios de comunicación, desde la propia sociedad. Es que nos va en juego nuestras libertades. Los partidos políticos, bueno, están en la propia Constitución española, son los quienes vehiculizan el sentir social, ¿no? Y los partidos políticos tienen que ser algo estructurado, fuerte, y tenemos que intentar que esa vocación que puedan tener mujeres, hombres, hacia el servicio público, pues puedan hacerla con tranquilidad y sin vueltas, ¿no? Porque es que también lo va a estar salir de la política. Y al salir de la política, les aseguro que no es sencillo, tampoco. O sea, eso de, no, salgo, ya encuentro trabajo, tal, porque, como piensa todo el mundo, sale alguien de la política. No es tan sencillo, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué empresas quieren marcarse o se atreven a marcarse con un político muy conocido de un partido político determinado? Mejor permanecer neutral, ¿no? A no ser que estén buscando tu agenda. Y claro, es lo que no se debería hacer. Que tu agenda sea lo que esté en compraventa. Pero les pongo las cosas que nadie las dice normalmente, pero como son. No es fácil salir de la política y que, bueno, ¿por qué te quieren exactamente? ¿Porque saben que puedes hablar perfectamente con aquel y con el otro? ¿O porque, bueno, has sabido manejar equipos y quieren? Y además, ¿te van a coger con una marca determinada? En Alemania sí, probablemente. Con un currículum político, sí. España no. Ya les aseguro que no.
que es absolutamente diferente. Y luego el rollo de las puertas giratorias, que a veces puede haberlas y deben ser criticados. Pero si alguien traemos, por ejemplo, imaginemos que va alguien a sanidad, ¿no? Y todo el mundo dice, tienen que ser los mejores, que sepan de sanidad, que sepan de gestión de sanidad, muy bien, llegas a los mejores. Y cuando sales le dices, no, mira, pues ahora te vas a dedicar al sector lechero, o a los cohetes interespaciales, porque no te puedes dedicar a sanidad. Durante 2 años, en el dique seco. Las cosas con medida, ¿no? ¿Queremos traer a los mejores? Y luego les vamos a poner en el dique seco y les vamos a poner... ¿Cómo vuelves también? Alguien que tiene un despacho de abogados, vuelve, toda su cartera, ya ha desaparecido, vuelve a ponerte al día, recoge carrete... Es complicado, complicado. ¿Y cuando no encuentras trabajo? ¿Y te pones a buscar trabajo? Pues te encuentras con que un periódico muy vendido y conocido, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues si alguien ha encontrado trabajo es que fulanito ha ido a tal sitio. Y si no has encontrado trabajo y estás en LinkedIn y lo dices es que menganita o fulanito está pidiendo trabajo. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ni cuando dejas la política te van a dejar en paz. Eso lo tenemos que tener muy claro. Pero entonces, ¿qué criticamos? ¿Puertas giratorias o que la gente busque trabajo como cualquier otro ciudadano o ciudadana normal? Parece que las dos cosas. Si seguimos así, voy a ser muy sincero, esto va a acabar siendo o de gente que tiene mucha vocación, que todavía los hay, o que tiene un sentimiento ideológico hacia pues, una adhesión con un partido, etc. Pero va a ser seguramente para funcionarios que tienen vuelta asegurada, incluso aunque sea muy incompatible, porque puede haber alguien, imagínense, pues alguien que sea quien haga entrevistas de noticias, entrevistas políticas, y bueno, ¿no? Pues sí, no pasa nada, es un funcionario y está, y lo deberíamos ver con normalidad, pero, y en cambio otras cosas no las vemos con normalidad, pero será para funcionarios que tienen vuelta fácil o para ricos. Y que quieran divertirse un poquito, unos añitos, jugando la política. Creo que no es bueno ni lo uno ni lo otro. Y creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad. Y por último, con esto acabo, pues voy a cumplir la hora, bien. Me pasa entonces como con el atril del Congreso, que no me suelo pasar tiempo, y a veces me sobran hasta... No me acuerdo cuántos minutos fueron, 28 minutos, creo. A ver, una reflexión, bueno, esto desde un partido nacionalista también, ¿no? Pero una reflexión como... Pero yo creo que en general, más allá de que no sea o no nacionalistas, como pueblo, ¿no? Sería objeto de otra conferencia hablar largamente, pero tenemos que reflexionar sobre cómo queremos que avance este pueblo ante un océano que se nos echa encima. Un océano complicadísimo, con cambios en el concepto geoestratégico, en las políticas. Pero más allá de la geoestrategia, incluso en el concepto del Estado, la evolución europea, etc. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, no solo eso, un país como el nuestro y un pueblo en el que tiene emigración e inmigración. Porque ya lo he dicho antes, esto es política interna, pero porque también nuestros jóvenes muchas veces van a buscar trabajo fuera. Van a buscar trabajo en países europeos, etcétera, etcétera, no sabe si van a regresar. También es aspiradora, que es Madrid, nos lleva muchos de ellos. Nunca sabe si van a regresar o no. Y luego la gente que viene también. Que eso, bueno, genera en algunas personas inquietudes. Y luego las redes que se extienden cada vez más y con unos idiomas potentísimos, con el inglés, ¿no? Y con el castellano, porque a mí cada vez que me dicen que el castellano discriminado, etcétera, en fin, con todos mis respetos, el castellano es uno de los idiomas más potentes del mundo, y a lo bajinita lo reconocen todos los políticos españoles, y es uno de los idiomas punteros en las redes, y lo va a ser todavía más. Sí, incluso un idioma que puede utilizarse para la industria, y para comerciar, y para vender en otros países. Pero, cuidado, al final las redes lo que hacen es potenciar los grandes idiomas, y nosotros tenemos un pequeño idioma, pero que para nosotros es un tesoro.
y que desde luego forma parte del corazón de este pueblo, y no seríamos lo mismo si desapareciera, y eso es un reto también, y a eso tenemos que apostar para que continúe. En definitiva, lo que estoy diciendo es que, y esto creo que por encima de ideologías políticas, que podemos entender nuestro país de una manera o de otra, me estoy refiriendo a Euskadi, lo podemos entender de una manera o de otra, pero yo creo que todos coincidiremos en que necesitamos y queremos seguir siendo vascos y vascas y mantener nuestra personalidad, y ese es el reto que también nos viene dentro de este mundo de la política que está cambiando tanto. Espero que entre unos y otros acertemos, y por mi parte nada más, muchas gracias por toda la atención y por esta hora que han estado escuchando. Ahora, Antananarivo. No, es el caso de Aitor. Muchas gracias por la fenomenal conferencia que nos va a hacer reflexionar. Seguiremos luego charlando sobre ello un poquito. Y además me quedo también con eso de, porque está ligado con él. Fuimos, somos y seremos, ¿no? Está ligado con eso. Entonces, bueno, profundizaremos en ello después. Ahora, como algunas personas ya se van y al resto nos quedaremos, a ver si tenemos suerte y nos dan la comida, os indicaré la siguiente conferencia. En principio, en diciembre no tenemos idea de hacerla, porque bueno, suele ser un mes bastante complicado, entre comidas familiares, empresariales, etc. Si hay alguna novedad ya os avisamos, y seguramente nos saltaremos a enero, y el 24 de enero tenemos prevista una conferencia con una rectora. Ya sabéis que hemos tenido varios rectores en los últimos años. Tuvimos a la rectora de la UPV, Eva Ferreira, que ahora está en elecciones además. Al rector de la Universidad de Deusto lo hemos tenido este año en febrero, creo que fue, a José Echeverría. Pues vamos a tener en enero, 24 de enero, a María Iraúru, que es la rectora de la Universidad de Navarra. Nos hablará sobre tema de mujer, ciencia, universidad, sobre ese asunto. Entonces profundizaremos también en ámbitos culturales en ese momento. Y nada, muchas gracias a todos y nada, Onegi.